los socialistas de corazón, a las socialistas de corazón nos duele esta situación, nos duele el bloqueo político en el que está un gobierno y el bloqueo político a un cambio de gobierno y de progreso, un bloqueo provocado por unos completos irresponsables, que han jugado con la voluntad y con los sentimientos de la gente. Y esta situación creada por el gobierno del Partido Popular, al que se le ha sumado un colaborador necesario de nombre Podemos, es lo que tenemos que juzgar, lo que tenemos que juzgar el próximo 26 de junio. Y lo vamos a cambiar, claro que lo vamos a cambiar, sí, porque estamos juntos. No son el partido de la gente, son el partido de sus propios intereses. Y no podemos permitir, y lo tenemos que denunciar, este travestismo político. Hoy chavistas, mañana comunistas, socialdemócratas, delante del empresariado catalán. No podemos permitir esto. Los ciudadanos de este país quieren seguridad, certidumbres. Y a mí no me da ninguna seguridad ni ninguna certidumbre una persona que cada día encabeza un proyecto distinto, una persona que se levanta cada mañana pensando en qué eslogan, en qué lema va a colgar en las redes sociales, una persona que no piensa para nada en la gente. Para nada, compañeros y compañeras. Por eso, tenemos una ocasión muy buena el próximo domingo, el 26 de junio, para votar por los intereses de los ciudadanos de este país. Los socialistas somos los de siempre. No hemos cambiado de principios ni de valores en 137 años. Son los mismos. Y claro que nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, ¿cómo no? Y ahora necesitamos que ese cambio que se ha producido en los ayuntamientos, que se ha producido en Cantabria, se produzca en España, se produzca en España de la mano de Pedro Sánchez. Que tengamos a Pedro Sánchez presidente de este país, un presidente valiente, un presidente que quiere gobernar con el único afán de cambiarle la vida a la gente, de hacérsela un poquito mejor. Nosotros hemos sido los que hemos transformado este país en el pasado, y veo aquí a mucha gente que lo sabe. Y tenemos a uno de los que contribuyó a hacerlo de manera importante, Alfredo. Todos los avances que se han vivido en este país, en democracia, sabéis, llevan un sello. ¿Sabéis qué sello es? Es el del Partido Socialista Obrero Español. Y eso, compañeros y compañeras, no lo va a poder borrar ni Podemos, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular. No lo va a poder borrar nadie, porque es parte de nuestra historia. Eso no pueden borrarlo de nuestra vida. Si los cántabros están de acuerdo con lo que estamos haciendo en un gobierno de coalición, que voten al Partido Socialista. Que voten al Partido Socialista, porque lo que hemos hecho aquí en Cantabria, o en Extremadura, o en Andalucía, o en Asturias, o en Castilla y León, o en Aragón, o en Baleares, esto que hemos hecho es lo que pretendemos que se haga en España, recuperar los derechos. Veréis, los ministros del Partido Popular van de mitin en mitin diciendo una cosa que es completamente cierta, que si los socialistas ganamos, se echarán atrás sus reformas. Es completamente cierto. Si ganamos, echaremos atrás la reforma laboral. ¿Sabéis para qué? Para recuperar la negociación colectiva. Si ganamos, echaremos atrás la EIBER, ¿sabéis para qué? Para recuperar la dignidad de la escuela pública. Y si ganamos, echaremos atrás la ley Mordaza, ¿sabéis para qué? Para que la gente pueda manifestarse libremente y expresarse libremente en un país democrático maduro como es España. ¡Claro que sí! Para eso queremos gobernar. Podemos es un partido al que podíamos llamar el increíble partido mutante. El increíble partido mutante. Veréis. En la anterior campaña viajaron de Venezuela a Dinamarca. ¿Os acordáis? Eran venezolanos y pasaron a ser daneses. Ahora, para la campaña electoral, han vuelto a cambiar. Han cambiado de serie, han pasado de Juego de Tronos a Heidi. Cambian. Y sabéis, los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son. ¿Qué es Pablo Iglesias? ¿Es un profesor taimado o es un profesor ignorante? Tienen que saberlo. Cuando le ven en el debate y cuando escuchan que Pablo Iglesias dice que
que Marx es socialdemócrata. Oiga, Marx, el autor del Manifiesto Comunista. Marx, socialdemócrata, que es un profesor ignorante, un taimado. Cuando le visteis en el debate, cómo se arrugaba materialmente encima del micro y susurraba como Rajoy aquello de «No me des, Pedro, que el enemigo es aquel». Pero será posible. ¿Pero qué es Pablo Iglesias? Pero será posible. ¿Os acordáis, no? Se inclinaba, no me des, este es el adversario, con ese tono frauluno, este es el adversario. Es decir, ¿pero qué es? ¿Un profesor de política? ¿Es un profesor de arte dramático? ¿Quién es Pablo Iglesias? ¿Qué es Podemos? ¿Qué es Podemos? Lo que tenemos que decirles a los ciudadanos españoles es que Pablo Iglesias se presenta al frente de una coalición que no es una coalición para gobernar España, que no tiene un proyecto para España, porque no es posible que haya un proyecto para España con 26 siglas distintas. No es posible, que solo tiene un objetivo, que es ganar al Partido Socialista. Sería el camarote de los hermanos Marx, ¿sabéis? Si no fuera porque realmente es el camarote de los nietos de Marx. Esto es lo que tenemos delante. Entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias hay que decirle a la gente que vote a Pedro Sánchez. Entre Mariano y Pablo hay una opción que es Pedro. Esto es lo que tenemos que decirle a la gente. Entre Mariano y Pablo está Pedro, una opción política. Veréis, se lo podemos decir de otra manera. Entre esta derecha enfangada y este populismo radical tenemos el socialismo democrático, el socialismo del Partido Socialista Obrero Español. También hay que decírselo a la gente. También. Y se puede decir de una tercera manera. En estos 6 meses ha habido quien ha tratado de cavar trincheras y ha habido quien ha construido puentes. Pues entre trincheras y puentes se puede votar por los puentes y votar por el Partido Socialista Obrero Español. ¡Claro que se puede!